Días de nuevo, amigos del canal. Ante todo, pidiéndoles mil excusas por tal vez no subir videos tan seguido, pero lo hago porque me gusta que los videos sean como concisos y que traigan información tal vez de importancia para muchos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En esta oportunidad quisiera presentarles la CF Moto 450 SR, una moto que desde hace ya varios meses viene presentando muy buenas expectativas o muy buenas características para muchas personas que están esperando este tipo de motocicletas o este tipo de motocicleta que llega a satisfacer como la mediana cilindrada, mediana baja cilindrada, con una muy buena ficha técnica. Como tal, es una CF Moto 450 SR, y como tal la nueva moto de mi garaje. Espero que se suscriban, darle like al video, compartir. Voy a contarles una breve experiencia, una breve percepción de lo que he vivido hasta el momento con la motocicleta, de lo que las primeras impresiones que me han dado a mí, esas sensaciones que me ha dado la motocicleta. Vamos a hablar un poquito tal vez de la ficha técnica. Casi no me gusta hablar de esto, pero bueno, es un motor bicilíndrico de 4 válvulas, un cilindraje 449.5 centímetros cúbicos, alimentado por inyección electrónica Bosch, de la marca Bosch, relación de compresión de 11.5 a 1, refrigeración líquida, encendido electrónico, cumple certificación Euro 5, embrague húmedo antirrebote de placa múltiple, el tablero es de 5 pulgadas con iluminación adaptativa, es una pantalla TFT, iluminación full LED, la iluminación, la luz día, bien, la luz alta o para la noche, perfecta. Hay un opcional de la motocicleta que es, se llama el T-Box. El T-Box es para poder darle seguimiento a la moto en cuanto a su ubicación,
también nos da otras facilidades para elegir rutas, ¿no? Es una opción adicional que se paga adicional, lo pueden conseguir en CF Moto. Conectividad Bluetooth, mandos retroiluminados, tiene una potencia máxima de 50 caballos de fuerza a 9500 revoluciones por minuto, un torque de 39 newton, creo que es 39.8, ahorita no recuerdo bien. La entrega de ese torque es a las 7600 RPM. Tiene una altura del asiento de 792 milímetros, o sea, del sillín al piso. Un peso de 168 kilogramos. Una capacidad de combustible de 14 litros. Una llanta delantera 130. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Una llanta trasera 130. Una llanta delantera 110, de una marca china que es CST. Hasta el momento en la ruta no me ha molestado la llanta, me ha parecido muy buena, muy buena en seco, muy buena. Tiene un chasis multitubular, 6 marchas, 6 velocidades, transmisión secundaria de cadena, frenos ABS doble canal Bosch, pinza de freno delantera Brembo. Como tal, ya las sensaciones en carretera son muy buenas. La silla de fábrica del piloto es muy cómoda. La moto se siente muy suave, es una de las motos más suaves que yo he podido conducir. Entrega la potencia muy fácil. Cuando usted le pide la potencia, usted ni siquiera siente cuando la moto entrega, la entrega rápido y muy fácil. Cuando entrega esa potencia no hay muchas vibraciones en sí. Igualmente, pues ahí yo estoy despegando la moto, yo no voy a forzar el motor por ahora. Los primeros kilómetros lo estoy haciendo suave. Lo bueno de este mundo motero es que yo pues me encontré con estos tres moteros, una R6R, una Triumph Daytona 675, una Z800, y la pasamos bien. En rectas, como no venía forzando la moto, no traté de no pasar de 8000 revoluciones en sexta. Sé que puede llegar a más. En sexta alcancé 157 kilómetros por hora, tal vez. Es bueno para andar despegando la moto y ir despacio. Es una muy buena velocidad la que pude alcanzar. El calor, para mi percepción, lo disipa muy bien los carenajes. Cuando usted va andando, cuando uno va andando con la CF Moto 450 SR, uno siente el calor en las piernas. Digamos que hay un buen trabajo de aerodinámica o estudio en túnel de viento de los carenajes en cuanto al efecto Venturi. Me gustó mucho eso. Obviamente ya cuando usted para con la moto, ya sí siente un poco el calor, pero mientras esté andando, usted no siente que la moto esté elevada de temperatura ni nada de esas cosas. Cuando se está andando con la motocicleta, con la CF Moto 450 CR, tú no la sientes muy ligera, muy liviana. Pero cuando tú la tratas de mover la moto quieta, la sientes pesada. Pero en sí brinda muy buenas sensaciones esta motocicleta. Es una de las motocicletas más suaves que he podido manejar. Creo que así como hice una rodada corta,
sacaba mis propias conclusiones mientras conducía y decía, no, yo con esta moto yo viajo muy lejos, yo puedo ir a viajar muy lejos, la silla me pareció muy cómoda, impresionado con la entrega de potencia. A pesar de que, bueno, había un poco de tráfico en la vía, no, las 600 que van a mi lado, no me le quedo mucho a ellos, a pesar de que voy despegando la motocicleta, lo cual hace que sea un juguete, esta CF Moto 450, un juguete para la carretera. Y pues en conclusión, muchachos, son muy buenas las sensaciones que transmite esta moto. Por el momento no hay fallas. He visto cosas o aspectos a mejorar de la motocicleta que ya he hecho, ya lo hice. No, les iré comentando. Igualmente los invito al grupo de Facebook de CF Moto 450 SR Colombia para que se unan y compartamos experiencias. También está el grupo de WhatsApp. Y pues los espero, muchachos. Los invito a darle like, compartir. Se vienen más videos, más rodadas, más conclusiones, más percepciones. En la descripción del video les voy a dejar el link del grupo de Facebook para que se unan y hagamos comunidad, compartamos muchas experiencias. Hasta una próxima oportunidad, amigos. No olviden seguirme, darle like, compartir. Y vamos a aprender mucho de esta máquina. Nos esperan muchas experiencias. Por el momento estoy feliz. Y el que no le han entregado la moto, espero que se la entreguen pronto y vayamos a rodar juntos. Los dejo con unas tomitas. No olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima oportunidad, amigos. Thank you.